Tras el retraso confirmado por Disney en el estreno de la nueva película, el otro día una noticia sobre Star Wars 8 pies, con un título provisional para distraer y provocar unas risas. Al igual que circula por la red este simpático nombre para distraer a los hackers y evitar filtraciones, también hay un artículo muy interesante que Moviepilot ha recogido. Antes de comentarlo, avisamos de que vienen spoilers por delante. Según se puede leer en dicho texto, una persona de Lucasfilm ofrece el inicio del episodio 8, lo que veremos en las primeras secuencias de la película. Filtraciones como la siguiente secuencia que os ofrezco, un momento inédito con Chewbacca. Some networks promise unlimited data. Then they slow your downloads after just a gig or two. Verizon doesn't slow your stuff. Because when data is your only hope, better. Y estos son los posibles inicios de Star Wars 8. Finn, Poe Dameron y BB-8 están en camino a un planeta desconocido para recuperar Lando Calrissian, perseguidos por la Capitán Phasma y la Primera Orden. Ellos no son capaces de encontrar a Lando, nadie en ese planeta había escuchado antes su nombre. De repente, una figura encapuchada les empuja a un lado y se desenmascara, es él, ha estado utilizando un nombre falso. Finn le dice a Lando que Han solo ha sido asesinado y que la General Leia le necesita para ayudar a la resistencia. Lando está de acuerdo y su hija viene con ellos. Cuando ya están cerca de la nave, Phasma y los Stormtroopers comienzan a atacar, incluido todo el pueblo. Finalmente consiguen escapar, pero les colocan un dispositivo de rastreo en su nave. Vaya comienzo, ¿verdad? Es posible que Star Wars 8 pies se haya retrasado. Por diferentes motivos, y uno de ellos sea la reescritura de guión para incluir o modificar personajes en la película. Por lo tanto, tal vez este comienzo pueda cambiar, no se sabe. El corte pasa hasta Rey. Meses después de lo sucedido en el despertar de la fuerza, caminando a través de un antiguo templo, la búsqueda de una figura encapuchada. Rey cree que la figura encapuchada es Luke, pero resulta ser Kylo Ren. Él enciende su sable de luz rojo que ilumina todo el espacio para revelar ciertos cadáveres de los Padawan que Luke entrenaba. Rey se ve rodeada también por los caballeros de Ren que conocimos en Star Wars 7 pies. Ella trata de huir, pero solo consigue encontrarse con Han Solo, hasta que Kylo Ren sale de la nada y mata a Han Solo, hasta que su cuerpo cae. Kylo se acerca a ella, se quita la máscara para revelar una enorme cicatriz facial que ella le dejó tras su batalla. Él enciende su sable de luz y Rey despierta, era solo un sueño. Está en una pequeña habitación y ella mira a una mesa, para ver el sable láser de Luke. Alucinante, sin duda, dos escenas cargadas de tensión para empezar Star Wars 8 pies con todos nuestros personajes favoritos. ¿Qué te parecería este comienzo?